Y es el que les había comentado hace dos semanas, no recuerdo su plan, que les puse un ejemplo de una barra de metal que se va calentando, va cambiando su la temperatura conforme se alejan del punto donde están midiendo y del material. Trasladándolo a imágenes, pues podemos pensarlo como una plana de algún material y que el filtro va actuando, como ya lo habíamos visto, un filtro que actúa en una imagen, cada uno de estos es un píxel, es una celda, y el filtro, dependiendo del tamaño, si es un filtro de 3x3, va a hacer esto básicamente, donde el píxel que nos interesa o el píxel que vamos a estar anotando en nuestra imagen de salida va a ser este mismo y va a tomar el vecindario. En el caso de 3x3 pues son 3 píxeles, perdón, 2 píxeles al lado, 2 píxeles hacia arriba y abajo y los colindantes estos. Si el filtro es de 5x5 pues nada más esta ventana va a tomar más elementos de nuestra vecindario. Y la parte que rotea ya, GDX es nuestra imagen de salida, K es un valor que le vamos a dar a nuestro filtro dependiendo si en nuestra imagen de salida va existiendo un tamiz, por ejemplo, dándole datos aquí. Tan fuerte sobre esto, o sea que digamos aquí actúa de manera normal y aquí va bajando, va a ser casi una función de impulso donde lo que tenga aquí vamos a ponerlo en nuestra imagen de salida, pero la forma en que este filtro va a trabajar, en especial el valor K, es con el gradiente. La forma de obtener gradientes, ya hemos visto un par en el curso, una la vimos ahorita con las transformaciones, ¿cuál es el nombre? Las que vimos en la clase del lunes, me parece, y la que habíamos visto anteriormente, donde tenemos un filtro de tipo, de este tipo de filtro ventana N del promedio. Lo aplicamos con una ventana un poquito más chiquita, de un tamaño, luego con otra ventana, la restamos y nos iba a dar los bordes. Ese es el gradiente. Entonces, básicamente, el gradiente no nos va a dar estos valores, nos va a dar valores en los que dice aquí no hay cambios. Perdón. En estos no hay cambios y en estos nos va a dar un valor elevado, porque en estos sí hubo cambios, entonces voy a ponerle aquí 10 y 50 por ponerle un valor. El valor real va a ir cambiando dependiendo los valores que tengan en su rango y pues, los que tengan. Pero aquí lo interesante es de que tenemos una forma de cómo calcular la K para aplicarle el filtro a los píxeles en los que queremos que actúe, es decir, los píxeles en los cuales vamos a que no son bordes básicamente, y donde hay un borde lo va a dejar pasar casi sin transformarle demasiado. Podemos aplicarle que con una condición if, si este valor es bajo, le aplicamos un filtro de ventana de 5x5 promedio, o podemos aplicarle y cuando tenga estos valores altos
podemos decir, ¿sabes qué? Pásame el valor directo de ese píxel a nuestra imagen de salida, o hacerle un filtro con una ventana más pequeña, 3x3, que todavía le haga algo en ese punto, pero que no sea tan neto, no sea tan grande. Entonces, básicamente es el ejercicio del día de hoy, donde tomando una imagen a color, van a aplicarle este filtro a cada una de las tres capas, a la azul, a la verde y a la roja, individualmente, pero para encontrar el gradiente van a tener que convertir la imagen de color a blanco y negro, a aplicar los filtros para obtener el gradiente, y en base a ese gradiente le aplican el filtro a cada uno de los canales. Al final recomponen su imagen y debería darles un filtro que parece algo así como caricatura. Entonces, la idea es esa. Busquen una imagen que no sea tan complicada, que no sea que no tenga muchos detalles. Un rostro puede ser una buena imagen para practicar. Y pues la idea es que lo hagan ahorita. Y si tienen alguna duda, preguntar, pues lo resolvemos aquí. ¿De acuerdo?
ver qué son los, el
rango de resultados que les da. Visualicen su imagen, vean los valores, el rango de valores que les da y átenlo acá. Si les da valores que entre más negativo es un borde, entonces simplemente inviertan el valor o el K, hagan lo que dependa inversamente. Entre más baja, K más es más alto. Y lo que es el filtro B, ese va a estar, les digo, pueden dejarlo fijo y simplemente que el valor de K haga que se vaya por un filtro de una ventana menor o más grande, o le quitan peso al filtro y se lo dan directamente al pixel que está en la imagen original. ¿Sí? Gracias.
lo voy a estar escribiendo un poco. Pues yo porque no lo declaré. Thank you.
la carga de trabajo. Según yo, se trae soporte para un montón de extensiones de
Thank you.
porque los metieron en la carga reticular,
Y lo que les quería decir es que si no han visto algo de lo de médicas, o si les interesaba quizás cambiar totalmente el enfoque del proyecto final, les podría proponer algo que no es más sencillo, pero es más atractivo en el aspecto de que hay una librería que ustedes ponen un rostro y les da el mesh o la... se me olvidó la palabra en español de esto, la cuadrícula o como que la composición de los ojos, nariz, boca y cejas. Entonces, independientemente del orden, perdón, la iluminación o tono de piel o posición del rostro, les puede dar algo así. Entonces, modificar ese tipo de cosas es muy sencillo. Por ejemplo, si quieren hacer que alguien que está feliz, supongan triste, que nos invierten todo lo que es la boca, o si quieren maquillar algo, solo le dicen, ¿sabes qué? La ceja, lo que está alrededor de los ojos, le pones color enfrente de la imagen, y esto es básicamente lo que hace los filtros de Instagram. Entonces, les digo, no es realmente más sencillo, pero la idea es como que darle un enfoque más atractivo como para ustedes, para que se enfoquen un poquito más, porque sí, lo que me decían era como que, ok, está padre, pero yo no estoy trabajando en nada de imágenes, y ya para este punto la mayoría de ustedes ya están como que queriendo salir. Entonces, de estarse entreteniendo con algo que quizás como que no están trabajando, pues puede que no sea tan atractivo. Y esto tampoco es con algo que están trabajando, pero la verdad es que es muy divertido. O sea, implementarlo en tiempo real conlleva sus retos, y no quiero que lo hagan. O sea, quiero que con una imagen de un rostro puedan, bueno, lo que les propongo es de que trabajemos con algo así. No sé qué opinan o qué les parece. Y con esto pues eliminaría como que la parte de estar buscando una imagen y estarla tratando, estarla intentando de darle un sentido. Porque en lo que viene la mayoría de las repositorios, te dan imágenes y en algunos te dan como que una descripción general, en algunos te dan una descripción particular de imagen a imagen, pero la verdad es que es muy raro que te den así como que esta imagen tiene tanto, tal cosa, o las lesiones se originan tanto, tal, o están segmentados, están así. Hay muy pocos repositorios que te dan como que la imagen segmentada. Y pues es un poquito más complicado el que ustedes lleguen y le quieran aplicar algo si no sabes para qué es lo que vas a aplicar. Y lo que les he dado les he tratado de recordar todo el curso, es que todo esto va muy aplicado al fin, o sea, al propósito del que estás tratando de implementar. Entonces, sí me he estado platicando con algunos que me dicen, es que no lo... las imágenes, los repositorios están ahí, son muy grandes, pero elegir una imagen quizás no era tan fácil. Ahorita me platicaron de un ejemplo, no hay ningún problema si quieres seguir por ese lado, o si alguno de los equipos ya dijo, ¿sabes qué? Tenemos una imagen o un aspecto, o alguien que de verdad esté trabajando con imágenes, le quiera continuar, o si quieren hacemos algo con este tipo de aplicación. Ustedes me dicen qué es lo que piensan, no tienen que hacer ahorita. Si quieren, les dejo el código, le dan una revisada. Les digo, no es más sencillo. Ahorita lo que voy a tratar es nada más de darles como que el código para que cualquier imagen les dé esto. Y ya ustedes investigan, ok, dónde está la información de los ojos, dónde está la información de la posición de la cara, qué significan todos los triangulitos que están ahí, y porque los pixeles de la boca solo me da contornos, cosas así. Entonces, pues eso ya sería su trabajo. Y estamos a más o menos un mes, entonces tienen buen tiempo para estar. ¿Y en sí el trabajo final en qué consistiría?
cambios que hice o...? Del que quieras. Okay. O sea, si ves un filtro de Instagram y lo quieres copiar, aquí está el código. Más bien, está el cómo hacer. Okay. O sea, me refiero a maquillar, a... y hacer grande la boca. Digo, ese sería solo uno, pero aplicarle un par de filtros, procesos. Y también la ventaja es que si quieres hacer un filtro de cambiar cosas, hacer como que un difuminado para la piel que sea más tersa, pues básicamente son filtros que ya vimos. Pues todo eso se puede utilizar. Entonces les paso ahorita el código. La implementación es directa, realmente ustedes meten la imagen y les da este mesh. Y así sería modificar el código que ustedes nos estaban compartiendo. ¿O? Expandirlo, porque el código que les paso básicamente no hay que modificarlo. Les va a dar ustedes tienen una imagen de entrada, les va a dar una matriz de salida y la cosa es que ustedes investiguen de la matriz de salida qué significan los diferentes componentes. Ahorita lo que estábamos viendo era una matriz de n dimensiones, de 3 dimensiones, que es RGB. Aquí va a estar su misma matriz, pero van a ver cosas dentro de la matriz, no de la matriz ya, sino del objeto, que es donde está la información de los ojos, ojo derecho, ojo izquierdo, boca, y creo que les da también el ángulo de inclinación. Entonces todo esto se puede investigar. La librería tiene documentación por todos lados, entonces si vas a la documentación te va a decir exactamente qué es lo que está haciendo la librería y le trabaja. Okay. Les digo, no es como que sea más sencillo que la parte del otro, pero es mucho más práctico. O la salida la entenderíamos mucho, mucho mejor. Entonces está también la opción. Y esto va porque pues también he estado viendo con el profesor y con otras escuelas que dan la materia y dicen, pues es una tarea realmente divertida, o sea, que se puedan dar el tiempo de hacerlo, pero lo mismo, sí conlleva quizás no una dificultad, pero sí que le creen más duro a investigar qué es lo que está haciendo la ley. Sí, bueno, está, les había dicho ahorita para el 7 un examen, que sí va a ser totalmente la materia. Presentaciones, si quieren, podemos manejarla así o manejarla con el repositorio médico. Y no, pues ya sería todo. Entonces, ¿no veo nada? No. de morfología me faltan las últimas que no has subido. Entonces, si me recuerdan a alguien, pongan ahí en el
De hecho, el código aquí se los puedo mostrar. Ya realmente corto. Y esta es la que yo que no. Dificultad, no, 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 no,
23 de presión. Sí, es la. Somos.